Hello, hello, welcome to the class. Bienvenidas, bienvenidos, welcome. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Con todos los ánimos para la clase? ¿O vienen calladitos hoy? ¿Qué me les pasó el fin de semana? No me quieren hablar. Tienen un chat ahí, apliquemos la ley del hielo a la teacher. Yes. Hello. Hi. Así como la película Hi, de. teacher. Ahí estamos. Bien. Excelente. Hello, miss. Hello, hello, welcome, welcome. Hello, miss. Hello. Hello, hello. Uy, ahí la Hello, compañera me miss. aparece con un número de DUI. Si me lo puede cambiar, porfa, su nombre, porque aparece con un número de DUI. Yes. Me sentí así como la película del Titanic, cuando van en el barco y dicen, hay alguien aquí con vida. Sí, me sentía yo. Hablando, nadie me respondía. Ok, excelente. Welcome, welcome to the class. ¿Cuántos tenemos? We have 11 students. Somos 20, falta almost la mitad. Good evening, Good teacher. evening, welcome to the class. Sale, welcome, welcome. Thank you. Hello, les comento ahí que les estamos esperando para que se conecten. Ok, bueno, espero que ya estemos trabajando en la plataforma. No sé si han tenido la oportunidad de estar trabajando en la plataforma. Si no, les invito a hacerlo porque tenemos que ir trabajando un ejercicio por día. Así que el de la sección 1. La primera tarea ya tendría que estar completa, ¿verdad? Si ya avanzó a la 2, a la 3 y a la 4, así sucesivamente, pues mejor aún. A ver, aquí les iba a comentar también que de momento tenemos un par de inconvenientes con el canal de YouTube. Por eso no aparecen los videos en la plataforma. Les comento porque yo les dije que todas las clases iban a estar grabadas y nada más se terminara. Una clase, yo lo más que tardo en subir el video es el siguiente día en la mañana, ya en la tarde ya está el video. Pero de momento no se puede. No sé, ocurrió un problema con el canal de YouTube que ya están trabajando en eso y intentando arreglarlo, pero de momento no hay videos. En cuanto se pueda, yo les aviso. Pero los ejercicios siempre están ahí, así que en ellos sí podemos ir avanzando, ya que son temas que vamos a estar viendo en las clases, ¿ok? Nada del otro mundo. No sé si tienen preguntas. I don't know if you have questions so far. Si han trabajado en la plataforma, les encontraron mayo. Sé que solo un día llevamos de clase. Pero, ajá, si ya revisaron ahí algo. Nope, no questions. Ok, if you don't have questions, then that's okay. Vamos a pasar entonces with the attendance. We're gonna go with the attendance porque ya son las 8:06. Ya esperamos un momentito. So we're gonna go now. Ok. Recuerden, cámaras encendidas, cameras on, solo micrófonos apagados al momento que van a decir present o I'm here. Ahí encienden los micrófonos. De lo contrario, vamos a apagar ahí todos los micrófonos. Ok. Para que no haya interferencia. Alison Andrea Serrano Madrid. Present. Excelente. Ana Geraldine Mena Álvarez. Present. Si dije bien, Álvarez, es que me cuesta. Álvarez. Álvarez, ok, Álvarez. Anderson Isaí Chávez Leiva. Present. Antonio Adalberto Hurtado Martínez. Present. Augusto César Sánchez Enríquez. Augusto César Sánchez Enríquez. Azalia Melanie Portillo de Espinosa. Azalia Melanie, sí, Portillo. Sí, es Azalia Melanie, Melanie Portillo de Espinosa, sí. Yes. Okay. Cindy Damaris Hernández Méndez.
Okay. Recuerden que decimos present o I'm here, ¿verdad? Denis Fernando Flamenco Nolasco. I'm here, miss. Elmer Elías Melgar Enríquez. ¿No? Erson Isaí Mejía Bolaños. ¿No? José David Cruz Campos. Present. Marco Antonio Oviedo Martínez. Here. Mario Alexander Cardona Aldana. Present. Melissa Alejandra Gutiérrez Girón. Present. Oscar Rafael Hernández Cerritos. Rolando Danilo Sánchez Arteaga. Present. Rosalina Esmeralda Sánchez Mate. Present. Tony Brandon Beltrán Conforme. Present. Vicente Antonio Cetino Rodríguez. William Ulises Aquino Grande. Ok. Tengo un par de estudiantes que no se han conectado al día. Ok. Bueno, vamos a ir bien. Recuerden que la asistencia a clases y los permisos, bueno, número uno, los permisos no existen, ¿verdad? No es como que yo voy a decir, sí, tiene permiso de faltar, pero puede informarme. Cuando sea una emergencia, puede decir, es por este motivo que voy a faltar, y se agrega en la asistencia que por ese motivo faltó. Segundo, es que los minutos que usted está conectado es su asistencia. Yo paso asistencia 3 veces, pero esa asistencia es para el video, para que se vea usted y se vea diciendo present o se vea diciendo I'm here. Pero de ahí son los minutos que aparece conectado. A cada persona le aparecen 120 minutos por clase, y si se ha conectado menos, ahí aparece en el listado, de hecho. Déjenme ver acá. Si tengo estudiantes, sí, tengo estudiantes que se me conectaron 83 minutos en la clase pasada, quienes cumplieron los 120, aquí aparecen 115 algunos, 94, 88. Entonces eso es media asistencia. Si de los 120 minutos que son, yo me conecté 60, eso significa que me he conectado a media clase. No cuenta como una asistencia completa, ¿verdad? Cuenta como media asistencia. Porque al final del módulo se van a contar los minutos que usted estuvo en la clase. No los días, los minutos. Porque yo me pude conectar todos los días a decir present o I'm here, y luego me desconecté. Entonces no cuenta que haya estado conectado tantos días, sino que tantos minutos. A la semana serían 600 minutos, ¿sí? En las 4 semanas que son, serían 2,400 minutos. Bueno, como un montón, pero no son tantos. Ya van a ver poco a poco. Pero sí, eso les quería comentar. Que no es estar conectados solo por decir present o I'm here, sino que son los minutos. Porque les recuerdo, una vez más, esto es una beca. Y las becas necesitan un poquito de compromiso. Y también el trabajo en la plataforma va de la mano. No sé si tienen preguntas al momento. If you have questions so far. Nope. Okay. If you don't have questions, then we're going to start with the class. Para quien no haya estado presente en la primera clase, hi, my name is Diana Rodríguez Sayas, and I'm going to be your teacher. You can call me Miss Diana or Miss Rodriguez or Miss Sayas, whatever you want. Okay. Now let's go with the class we have for today. In the last class, we were practicing a little bit. Estamos practicando un poquito del verb to be. Recordamos que estamos hablando del verb to be. We were talking un poquito también de, ver acá, de los pronouns I, you, we, they, he, she, it. Si lo recuerdan,
Si no, ya vamos a hacer un poquito un repaso. I'm going to show you right now. Decíamos que en inglés no existe el sujeto tácito, ¿verdad? Que el sujeto que yo voy a entender que de él estoy hablando porque el verbo ya lo indica. Voy a comprar, vas a comprar, vamos a comprar. Siempre que tenemos que decir el yo voy a comprar, tú vas a comprar, nosotros vamos a comprar. Entonces se agregan estos que son los subjects o lo que se le conoce también como pronouns, los pronombres. So we have I means yo, you significa tú y está dos veces porque uno es para singular y otro es para plural. You significa tú o usted, I mean, tú, usted o vos en el buen salvadoreño. He es él. She, ella, it es para animales o cosas. You, en plural, es ustedes. We es nosotros. Y they es ellos, ellas. ¿Sí? Puede ser utilizado para ambos. O incluso puede ser utilizado para cosas también. O animales. They, they. They are my pets. Son mis mascotas. Antonio ahí me está escribiendo en la pantalla. Ok, luego teníamos el verb to be que acompaña a cada uno de ellos. Hay tres formas del verbo to be que son am, is, and are. Am se utiliza solo para I. Are se utiliza para you, we, and they. And is se utiliza para he, she, and it, que es la tercera persona. Más adelante se van a dar cuenta que la tercera persona tiene sus propias reglas y diferentes cosas. Now, para formar oraciones con el verb to be is very simple. Solo seguimos esta estructura que veíamos en la clase anterior, que es subject, verb be, and complement. Sujeto, verbo to be y un complemento. El verb be tiene que ser el que le corresponda al sujeto, ya sea ese am, are, or is, right? Vemos aquí algunos ejemplos. Yes, I'm a teacher. Y como saben, el verbo to be significa ser o estar. Solo eso dice. Aquí dice, yo soy una profesora. I'm a teacher. Yo soy. Pues quiero decir, yo estoy. Puedo decir, I'm happy. I'm happy. Y es el mismo verbo para dos en español, que en el español decimos ser y estar. ¿Bien? Ese es como un repaso. Ahora, vamos a hacer un exercise que no nos alcanzó el tiempo para hacerlo en la última clase. Y este es el exercise. This is the exercise. Vamos a colocar el verbo to be correcto para cada uno de estos pronombres. Ok, I'm going to show you cómo vamos a hacer esta actividad. Cindy es una ella. Por lo tanto, si fuera un pronombre sería she. ¿Cuál es el verbo to be que le correspondería a Cindy? Is. Correct. Cindy is my best friend. Luego tengo Peter and Kate. Son dos personas. Por lo tanto, podría cambiarlo por are. They. They. Y entonces are. El verbo to be sería are. Ok. Así va a ser la actividad que vamos a elaborar en este momento. Tomen un screenshot, pueden tomar una captura de pantalla para poder ir a trabajar en esto. ¿Yes? ¿Ya tomamos la captura de pantalla? ¿Did you take the screenshot? ¿Yes? Ok. Now, recuerden que en los grupos pequeños, o sea, en los breakout rooms, vamos a ir a trabajar colaborativamente. So I'm going to work with my classmates. Y vamos a decir, esa es la respuesta. Ahora pronunciemos, ahora leamos, ahora veamos cómo trabajar. Es un momento de ir a trabajar. Ok. Now it's your turn. Grupos callados, no quiero. Así trabajando. Alguien puede compartir pantalla y vamos a ir contestando. We can do it like that. Si no podemos contestar sobre la pantalla porque estamos en teléfonos y a veces es más difícil, vamos a trabajar en el chat, mandando las respuestas en el chat, for example.
Oscar, bienvenido a la clase. Welcome to the class. El audio me parece apagado, Oscar. No le puedo escuchar, fíjese. Thank you. Ok, excelente. Mire, sus compañeros están practicando el tema que ya habíamos visto y creo que le mandé la invitación ahí, pero no le llegó, así que lo voy a volver a enviar, ¿ok? Si gusta, apague su cámara para que el internet le deje más fácilmente ingresar. ¿Ok?
Hello, Elmer. Hello, Elmer. Elmer, ¿me puede escuchar? Hola.
hello. So no estuvo tan complicada la actividad, ¿verdad? It was not so difficult to do. Now, vamos a hacer un repaso sobre todas las reglas que aprendimos en la última clase, que fueron las reglas, vamos a ver, afirmativas. De hecho, vamos a ver, creo que hicimos bloques de preguntas y respuestas, preguntas afirmativas y negativas. ¿Se recuerdan de esto? Yes. Decíamos como, yes. I am a teacher, I am not a teacher, am I a teacher? So voy a hacer un repaso para que podamos hacer el siguiente ejercicio, ¿ok? We're going to do like a review right now. Ok. Teníamos que para oraciones afirmativas usamos la regla de subject, verb be, and complement. Yes? This is affirmative. Para las negativas. Un segundo. Andaba fónica hoy en la mañana, pero he logrado dar la clase. Tenemos lo mismo que subject, verb be, not, en complement. I am not. Yes. Now vamos a hacer las questions. We're going to do the question ones. Para las preguntas tenemos primero el verbo to be, then the subject, then the complement, and the question mark, signo de pregunta, ¿verdad? That's how we do it. Now, let's do an affirmative one. You are my students. This is affirmative. You are my students. Ahora, yo quiero hacer this negative. Lo único que voy a hacer es agregar not después del verbo to be, after the verb be. You are not my students. Okay, just like that. Y para hacerla una pregunta, make a question, voy a hacer el verbo to be primero, que es are, then the subject, you, my students. Are you my students? Okay, queda de esa manera. Vamos a hacer un ejemplo más. She is my friend. Negative. She is not my friend. Question. Is she my friend? Okay. Affirmative, negative, question. Se fijan, la regla se va cumpliendo. Subject. ¿De quién estamos hablando? Verb be, que corresponda según la persona. And complement. Then in the negative, we have subject. Verb be. Not. Complement. Then here, we have verb be. Abrimos primero con el verb be. Subject. Complement. And question mark. Esto sí se llama question mark. Les decía que en español, aunque pongamos uno, existen dos. En inglés sí solo existe uno. Just one. Ok. Now, voy a colocar uno aquí y ustedes me van a ayudar a hacer su negativa y su pregunta. They are happy. Envíenme al chat en privado, elijan ahí solo inglés corporativo, esa misma oración, pero en negativa y pregunta. Ok. El chat aquí de Zoom, ¿verdad? No voy a hacer en WhatsApp. Le faltó la T a I, tenis. Y el apóstrofe en otro lado. Y lo demás está bien, muy bien. Bien ahí con la negativa, Anderson. José, tú.
Excellent. Solo faltó el question mark ahí. Yes, correct. Me faltan varios ahí, pero vamos a resolverlo. Eso quedaría. ¿Alguien que me diga cómo quedaría en negative? Negative. Este yo. Uh-huh. Sería, they are not happy. Excellent. Thank you very much, Jose. They are not happy. Now let's go with the question. ¿Cómo nos quedaría la pregunta? ¿Alguien más que quiere ayudar? Are they happy? Thank you guys. Are they happy? Pero recuerden que cuando la leemos tenemos que leerla con entonación. Are they happy? Are they happy? Okay. Básicamente eso es un review de lo que vimos en la última clase, en la primera y última clase que hemos tenido, ¿verdad? So we're gonna see now a couple of questions. Couple of exercises. Bien, tenemos esto acá. Hay que rearrange, o sea, reordenar these sentences para que tengan sentido. So tenemos, vamos a hacer el primer ejemplo together. I, so obviously es lo primero, I. Luego, ¿qué va después? De las partes que aparecen ahí. Luego. Negative. Not. Teacher. A teacher. Teacher, correct. Now, en la siguiente, she is my mother. Excellent. No, me andan con todos ustedes. Ya la próxima les voy a poner de assistants porque están con todo. Ok, excellent. Thank you. Now, lo que vamos a hacer es hacer eso mismo con las number 3, 4, 5, 6. Son 10. Miren, aquí se equivocaron al poner. Debería ser así. This is. This is 6. Wait. Qué feo escribir con mouse. Vamos a ponerlo aquí mejor así. 6. Seven. Eight. Nine. And obviously 10. Okay. Y vamos a ir a trabajarlas. We're going to work with this. Recuerden que trabajar en break rooms es trabajar en equipo. Y es lo que se espera, que estemos trabajando en equipo y estemos colaborando. Okay. ¿Se comprende la actividad que vamos a hacer? Do we get the activity? Yes. Yes. Okay. Yes. Thank you. Oye, yes, teacher. Es que calladitos andan hoy. Fin de semana. There we go. Ahí estamos. Excelente.
Vamos, vos. Ahí usted dice, ahí donde dice pizarra, ¿le dice usted? No. Pero espera, voy a darle ahí. No, pero es que si le doy ahí, se ve así blanco. Tiene que ser en compartir pantalla. Ajá, donde dice compartir pantalla. Abajo hay un botoncito verde que dice compartir pantalla. Solo que como cuando tratamos de escribir, cuesta, ¿ves? Porque cuando lo tengo así. Ok, lo que pueden hacer es mandar las respuestas al chat. Okay. O sea, pero ir en conjunto, ¿verdad? Ah, okay. Sí. ¿Está bien así? My dad is smart. Por aquí me guardo, creo. Yes. Perfecto, compañero. Si alguien me ayuda tal vez con las otras, porque con esto cuesta digitarla. ¿Cómo lo estás haciendo ahí? Anotar, vea. Ah, ok. Voy. My mother is... My mother is... Pero no lo haces así, vea, sino que lo haces con un recuadro, vea. No, ahí hay una opción de texto. Pero vea, ¿cuál es la opción de texto? Mouse. Not my sister. Ah, aquí está. Okay. My mother is a house. My mother is. She is not my sister. She is not my sister. Yes. Más rápido con eso. The teacher. Pregunta. Is a teacher. Is a teacher. Is a teacher. Y el otro es. The dog. Dog. Is in the kennel, en la jaula, o sí. Está como en la jaula. ¿Sí, vea? Sí. Y esto se lo mandamos allá. Si gusta tomar una captura de pantalla, creo que al grupo la envía la WhatsApp. Está la 2, le pone. Okay. Sí, correcto. Vamos, voy a ver. Cópialo y lo manda. Ahorita. Uno.
Excellent job, guys. Good job. Ya revisé ahí los screenshots que mandaron. That was really, really, really good. Pues por lo menos siento que entendemos un poco la estructura de las questions, de las affirmatives and de los negatives, right? Que son diferentes al español porque es otro idioma. That's it. Just as simple as that. Vamos a ir ahora con un poquito de vocabulary, okay? So I'm going to show you some vocabulary we have here. These are different jobs you can find in a workplace. Diferentes trabajos que podemos encontrar en un lugar de trabajo, ¿verdad? So tenemos maintenance o maintenance. Se les hace más fácil decirlo así. It's okay. Maintenance, supervisor, engineer, floor manager, truck driver and secretary. Esto ya significados de cada uno de ellos. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, sí. Okay. Sí. Yeah. Yo veo un mensaje ahí que dice correcto. Que... Correcto. Yes. Ok, gracias porque aquí la compañera decía que no. Bueno, vamos entonces una vez más. Maintenance son los de mantenimiento, ¿ok? Supervisor, los supervisores. Engineer, ingeniero. Floor manager, esto es gerente de piso. Manager es gerente, ¿ok? Siempre manager es un gerente. Truck driver, conductor de camiones. And secretary, secretaria. Voy ahí, cada quien repite en sus casas, ya saben, a conciencia, ¿verdad? Maintenance. Supervisor, engineer, floor manager, truck driver, secretary. Ok, vamos a repetirlos una vez más porque ya voy a pedirles a otras personas que me ayuden a leerlos. Maintenance. Supervisor, engineer, floor manager, truck driver, secretary. Oscar Rafael, ¿me podría ayudar con las pronunciaciones? Activemos ahí el micrófono. Yes. Okay. Maintenance, supervisor, engineer, through money, through the right. Okay, thank you. Repitamos una vez más, guys. Maintenance, supervisor, engineer, floor manager, truck driver, secretary. José David. Maintenance, supervisor, floor manager, truck driver, secretary. Excellent, thank you very much. Recordarles que aquí, ¿verdad? En las pronunciaciones, por ejemplo, de truck driver, que me están mencionando, la U no se pronuncia como una U. La U se va a pronunciar así como truck driver, ¿ok? Truck driver. Y en la primera es maintenance. Maintenance. Quiero ver si encuentro acá. Si ustedes no saben cuál es la pronunciación correcta de algo, pueden preguntarle a Google. Maintenance. 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 Ok, para que la pronunciación salga un poquito mejor. Bueno, voy a ir con la segunda. I'm going to go with the second attendance of the night. Ok, and then.
seguir trabajando. Pero voy con la segunda asistencia, ya saben. Turn off your microphone y encendemos el micrófono solo cuando vamos a decir present o I'm here. Alison Andrea Serrano Madrid. Present. Ana Geraldine Mena Albanes. Present. Anderson Isaí Chávez Leiva. Present. Antonio Adalberto Hurtado Martínez. Present. Augusto César Sánchez Enríquez. Azalia Melanie Portillo de Espinosa. Present, teacher. Cindy Damaris Hernández Méndez. Present. Denis Fernando Flamenco Nolasco. I'm here, miss. Elmer Elías Melgar Enríquez. Erson Isaí Mejía Bolaños. José David Cruz Campos. Present. Marco Antonio Oviedo Martínez. Present. Mario Alexander Cardona Aldana. I'm here, miss. Melissa Alejandra Gutiérrez Girón. Present. Oscar Rafael Hernández Cerritos. Present. Rolando Danilo Sánchez Arteaga. Present. Rosalina Esmeralda Sánchez Mate. Present. Tony Brandon Beltrán Conforme. Present. Vicente Antonio Cetino Rodríguez. Present. En William Ulises Aquino Grande. Are here? Okay. Excellent. Okay. Let's continue now. Vamos a hacer un unscramble, o sea, para reordenar básicamente las palabras que aparecen acá. Lo que les acabo de mostrar. Maintenance, supervisor, engineer, floor manager, truck driver, secretary. Aquí abajo aparecen desordenados, ¿ok? Las letras. Vamos a reordenarlos y me van a mandar las respuestas al chat. Pero me las van a mandar juntas. No me van a mandar uno, envían. O dos, envían. Tres, envían. No hagan eso porque se me pierde, ¿ok? Se me pierde entre todos los chats. Manden todas las respuestas en una misma, en un mismo mensaje. No mensaje por mensaje, please. ¿Ok? Entonces vamos a mandar el 1 y el nombre que es, porque ahí está desordenado. Vamos a reordenarlo. 2, el nombre que es, porque está desordenado. Y vamos a ordenarlo según el vocabulario que acabamos de ver arriba. ¿Se comprende la actividad que vamos a hacer? Do we get the activity? Yes. Ok, excelente. Let's do it. Aquí vamos a hacerlo. No vamos a ir a los breakout rooms. Es actividad individual. Y me lo mandan al chat privado. Ahí donde dice enviar a todos en la reunión, me le da enviar solo a inglés corporativo. Repito una vez más, todas las respuestas juntas. Miss puede mandar la captura de las palabras a WhatsApp, por favor. ¿De las palabras ordenadas? No, así como está esa pantalla que para escribirlas luego acá. Ok, le voy a mandar foto porque no tengo, no me gusta abrir WhatsApp en la compu. Sí, please, también como están ordenadas, por favor. Gracias.
Ok, thank you, pero vamos a enviarlo otra vez que solo sea inglés corporativo. Ahí donde dice enviar a todos, lo cambiamos solo a inglés corporativo. Y mandamos las respuestas todas juntas, porque ya me cambié, cayeron dos respuestas así separadas. Y pues me voy a confundir, porque no, tres respuestas separadas. Separémoslo con un guión, con un punto, con cualquier cosita que lo podamos separar para que manden todas las respuestas juntas, ¿ok? Porque si no se me pierden y ya no sé cuáles me mandaron ustedes. Una vez más, no le den enter ni le den enviar hasta que tengan todas las respuestas juntas, porfa. Que me las manden separados. Excelente, Rosalina. Muy bien. Excelente. Good job. Thank you, teacher. Excelente, Antonio. Good job. Thank you very much. Excelente, Anderson. Good job. Good job, Cindy. Creo que algunos no me lo hicieron mucho. ¿O en qué orden me lo hicieron? Algunos que no van en el orden que están, lo enviaron acá. Excelente, Alison. Recuerden que me lo tenían que enviar en este orden, ¿verdad? Así. Porque creo que me lo han mandado en otro orden. Creo que me lo han mandado en el orden de la primera imagen. O sea, solo. Sí. Excelente, Dennis. Thank you. Un minutito más, one more minute, y me faltan varias respuestas. Excelente, Melissa, good job.
Excelente, Azalia. Qué paciencia de hacerlo así. Muy bien. Excelente. Good job. Ana, good job. Bien ahí, Vicente, solo que nos equivocamos en la de secretary y truck driver, la última. Okay. Bueno, revisando, eran engineer, floor manager, secretary, truck driver, supervisor, and maintenance. Okay, that was it. Good job, guys. Thank you very much. Vamos a ir a practicar una vez más y ahora tenemos la primera conversation in this group, okay? So we have a conversation here. Para las conversaciones hay dos lecturas. La primera que voy a hacer siempre es la de pronunciation, palabra por palabra, and I'm going to read the pronunciation of the words. And the second reading, la segunda lectura, va a ser intonation, para que no nos escuchemos robóticos. Good morning, I am Miss Mary. No, ¿verdad? Eso no queremos eso. So, good morning, I am Miss Mary Garcia. You see, it's different the intonation, okay? So, I'm going to read first word by word. Primero voy a leer word by word. Si tienen una duda en pronunciation, anótenla. Al final les pregunto. Y luego vamos con intonation. Good morning, I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing. ¿Pueden decir marketing o marketing? Pero suena mejor marketing, okay? We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Quiero hacerles un énfasis que esta palabrita tiene dos pronunciaciones. Cuando va a la par de una consonante y cuando va a la par de una vocal. A la par de una consonante suena the quality, the quality. Y a la par de una vowel va the information, the information, ¿ok? ¿Necesitan que repita alguna pronunciation? No, todas quedaron claras. O que lo repita todo. ¿No? Please. La última de Rodrigo. Ajá, colleagues. ¿Esa? Colleagues, eso es colegas. Colleagues es colegas, yes. Ok. Bueno, voy de nuevo y lo voy a leer siempre un poco despacio, pero con un poco más de entonación. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information.
Okay. Si estamos bien ahí, les voy a mandar un audio con intonation. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Si necesitan el audio now, ahí está en el grupo, lo pueden consultar, okay? Siempre las pronunciations están ahí. Now, hay tres personas en el diálogo. Vemos Mary, Romeo y Rodrigo. Romeo, Rodrigo, Mary. Ok. So vamos a tomar turnos. Van a ir creo que más de tres personas a los break rooms para que podamos practicarlo. Practíquenlo lo más que puedan. Escuchen el audio. Vuelvan a practicarlo porque este es su tiempo. This is your time to practice. Ok. This is your time to speak. Intentemos hacerlo con intonation para que no nos vayamos haciendo tan robóticos al hablar inglés. Y si nos escuchemos un poquito más naturales, que tenemos sentimientos, no todo así. Ok, ¿se comprende la actividad que vamos a hacer? Do we get the activity? Yes, miss, it's clear. Ok, perfect. Yes, teacher. Excellent. Let's see. Sí. Yes, miss. Vale, sí van a quedar unos grupos de tres y unos de cuatro. Okay, for some groups, three people. And let's go.
Welcome, we are from the marketing. Welcome, we are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. My turn. Otra ronda. Hoy soy Rodrigo. Hoy haga las todas. ¿Ah? Que las haga todas él. Ajá, todas. Todas hágalas. Vaya. Good morning. I am Miss Mari García. I am. Ahora, con usted. Okay. Good morning. I am Mr. Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I'm not. I am from the quality department. Lo del grupo eran compañeros de Santana. Uh-huh. Eran compañeros de Santana y otros de Sonsonate. Y había uno, pero que era de Usulután, y yo dije, bueno, pues, chica, está bien el lejos. Qué lejos, dijo. Sí. Es cierto. E incluso, en el en lo que nosotros, bueno, en mi parte, ¿verdad? Yo trabajo en la Universidad Tecnológica del Salvador. Habíamos centro. Hola. La que queda ahí por metro centro, ¿verdad? No, el centro, en el mero centro de San Salvador. Ah, ajá. Entonces, íbamos ocho compañeros acá. Ninguno está, todos están en grupos diferentes. De verdad. Ajá, nos habíamos metido. Nos hemos metido acá y ninguno está. Todos están en un grupo. No, siempre en el nivel básico, pero están en otro grupo. O sea, siempre el mismo día, a esta hora, pero están en diferentes grupos. Hello. Hello, estábamos esperando porque ya hicimos las conversaciones. Okay. Okay.
Ahí sí estamos acá. Okay, let's see now. Bueno, we finished practicing y yo estaba escuchando unos grupos que así arduamente estuvieron practicando bastante, ¿verdad? Pero varios grupos llegué y estábamos ya conversando de otros temas. Estábamos también diciendo, pues ya terminamos. Entonces vamos a ver la pronunciación ahorita. Los voy a poner a leer la conversación acá. Y como ya practicamos bastante y ya teníamos tiempo también para otras cositas, nos va a salir 10 de 10. Yo sé que sí. Eso significa que ya la teníamos súper dominada la conversation. ¿Ok? Bien, vamos a elegir aquí participantes que nos van a ayudar para que nos salga la conversation. Voy a elegir aquí. Vamos a ver. Voy a elegir a... Dun, dun, dun. Déjenme ver acá. Camaritas apagadas, me voy a ir. Tony Brandon. Y... Marco Antonio. ¿Ok? Tony... Ah, esperen, son tres personas. Tony Brandon, Marco Antonio y Rolando. ¿Ok? Tony Brandon, Marco Antonio y Rolando Danilo. Empezamos con Rolando, que va a ser el papel de Mary. Tony va a ser el papel de Romeo y Marco va a ser el papel de Rodrigo. ¿Ok? Ok, empiezo. Yes. Yes. Okay. Good morning. I am Mr. Maria Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. I'm from quality department. They are marketing managers. Yes, we are from the same department, but we are college. Thank you so much for the information. Okay, thank you very much, you guys. Thank you, thank you. Vamos a corregir los errores. Acá dijimos Mr. y eso sin, yo se lo soy como Miss, right? ¿Recuerdan que sí les decía que me dijeran a mí? Miss. So, I am Miss María, me dijeron aquí, pero es Mary, ¿ok? Podemos decirlo como Mary. Luego, nice to meet you. Acá creo que fue un poquito los nervios que tal vez me traicionaron al compañero porque como que se me enredó un poquito acá. Pues no, I am not. Eso se pronuncia como quality. Quality department. Department. No, ¿verdad? No existe ni siquiera una Katy. Para que digamos department, podemos decir así, miren. Department, ¿ok? Department. Acá lo mencionamos como colegio, perdón, como universidad, college. Lo correcto sería decir colleagues, ¿ok? Colleagues. And this is the information que les mencionaba. Vamos con otro grupo de participantes. Voy a elegir a Antonio Adalberto. Voy a elegir a, déjenme ver a quién más aquí, Denis. Voy a elegir a Cindy, ¿ok? Cindy, you are going to be Mary. Después tengo a Antonio, va a ser Romeo.
Y Dennis va a ser Rodrigo, ¿ok? Excelente. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Mr. Romero Lobos and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We're from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing manager. Yes, we are from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Thank you, guys. Thank you very much. Vamos a corregir de nuevo. Aquí, nada más, el error fue que dijimos I'm y es I'm con esa M al final, ¿verdad? I'm. Acá, we are y es we are, right? Acá escuché de nuevo, estoy escuchando bastante ese error que decimos department o department, pero es, again, department, ¿ok? No hacemos una pausa de A acá, ¿verdad? De una vez decimos department, again, aquí tres veces nos pasó ese mismo errorcito, department. No departamento, que acá volvemos a decir universidad. Es muy complicado de diferenciarlo, ¿verdad? Porque es college es universidad. Y lo correcto es decir colleagues, ¿ok? Colleagues, ¿ok? Eso es colegas, colleagues. Pero por lo resto, bien, no fue, o sea, imagínense que les hubiera puesto XXXXX cada palabra, ¿verdad? Pero no fue así. Esos son los pequeños errores que vamos a ir mejorando a medida vayamos practicando. Una cosa que sí quiero mencionar y que es como muy típico de las personas que hablamos español es querer darle esa fuerza a la R y decir department. Y es department. La R se queda en el cielo de la boca, ¿ok? No hace ese R, sino que se queda acá. Miren. R. ¿Ok? Tiene que quedar así. Por ejemplo, la palabra carro. En inglés sería car. No car. ¿Sí? Car, no. Car. La R se queda acá arriba. Esa es una de las pronunciations que son muy importantes, aparte de la que les mencionaba yo de la letra V. ¿Se recuerdan de esa pronunciación? No, ustedes no se los mencionaba, fue en otro grupo, sorry, es que estoy empezando un montón de grupos este mes. La letra V, ya lo vamos a ver cuando veamos el abecedario, que yo creo que ya es uno de los temas que viene. Para mí debería ser el primero, pero ahora sí es el orden de los temas. Hay dos tipos de P, que es la P y la V, ¿yes? A la hora de la pronunciación, ambas son distintas. Está la B, que es la B, y está la V, que es la V. ¿Ok? V. A una, que es la B, se le conoce como labial. B. Y a la V se le conoce labiodental. V. ¿Ven? Es por las partes que están involucradas en su pronunciación. V. The. Por ejemplo, la palabra volcán en inglés es volcano, no es volcano, volcano. Esa pronunciación es muy, muy, muy importante. Ahora aquí va porque muchas relaciones han fracasado cuando se dicen, ay, es que I love you, ¿verdad? I love you. Dicen I love you, ni siquiera lo estaban diciendo bien, por eso es que terminaron, por eso es que no funcionó esa relación. Pero es I love you. Love. La palabra amor es love. No love. A saber qué le estaba diciendo. Le estaba diciendo cualquier cosa menos que lo amaba o la amaba, ¿ok? Para que quede claro. Es love. Volcano. Lobo, teacher. Lobo, algo así, cabal. Te lobo. O algo así. I don't know. Something like that. Pero tenemos que ser muy cuidadosos con las pronunciations porque esas cositas
parte de la una S al inicio de las palabras, que ya lo voy a explicar más adelante, hacen que nos escuchemos un poco mejor. Yo siempre les hago el comentario a todos mis alumnos de si conocen a, si han escuchado, si la han visto en alguna serie o algo de Sofía Vergara. ¿No? Bueno, para quienes no la conocen, busquen tal vez algún capítulo de una serie que se llama Modern Family. También ella tiene películas. Es la latina mejor pagada en Hollywood. Es la mejor pagada. Y a ella la obligan, tanto que la han obligado que ya se quedó así, a que su acento sea fuerte. Pero aquí voy yo a donde les digo, tienen que diferenciar entre acento y pronunciación. El acento es algo que aunque ustedes quieran, no se van a deshacer de él. ¿Okay? Que todo el mundo dice, no, yo no tengo acento. Tenemos acento. We have an accent. We do. Pero hasta bonito es cuando lo hablamos en otro idioma. It's nice. Se siente bien. Que hay que embrace it. Eso se llama en inglés, embrace it. Hay que reconocerlo y hay que quererlo. Pero la pronunciation, esa sí no tiene que cambiar. La palabra gente en inglés se dice people. ¿Okay? People. Yo tenía una maestra de inglés allá en octavo grado que decía people. People. Vamos a pronunciación y vamos a acento. Con acento yo podría decir esa palabra como people, 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 porque pronuncio mucho la O, cuando en realidad de la P se pasa la L, es people, people, solo ese L, people. Pero si quiero, con acento people, se va, se entiende. Pero yo decía people. Si alguien en Estados Unidos yo le digo people, me va a decir, ¿qué? ¿Qué estás diciendo? No se entiende. Ahora, Sofía Vergara tiene un acento muy fuerte, muy fuerte. Pero su pronunciación es buena y por eso le pagan tanto dinero. Ella habla, she speaks like this when she's speaking in English because she's making like she speaks Spanish, but she speaks like that. Yo no les voy a hablar así, les voy a decir, when I'm speaking in English, I speak like this because I try to do my best intonation. Yes, es diferente. ¿Por qué? Porque yo intento enseñarlo y ella lo hace para ganar ese dinero. Sin embargo, su pronunciación está buena. Lo que hace es exagerar el qué. ¿De qué estamos hablando? El acento. El acento, correcto. Entonces hay cosas que se van a pronunciar bien, pero se va a escuchar un acento fuerte. Y hay cosas que definitivamente las estamos pronunciando mal. No me decís, ah, no, es que es el acento, porque lo hago así. No, 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 people y people en nada se parece. ¿Yes? Entonces vamos a ir mejorando estas cositas poco a poco. Step by step. Now, I'm going to show you. Ya vimos la estructura de las questions in English. Estas son preguntas cerradas, yes and no questions, que se contestan o con sí o con no. We answer yes or we answer no. That's it. For example, are they my students? Are they my students? Ahora, este tipo de preguntas solo tiene dos posibles respuestas. O sí o no. Yes or no. No vamos a dar una explicación ni nada por el estilo. Solo yes or no. Now, voy a contestar yes, pero voy a seguir una estructura. El sujeto y el verbo. Yes, they are. Negative sería no. They aren't. Like that. Hagamos otra pregunta. Is she the teacher? Yes. Coma. What is the subject? ¿Cuál es el sujeto acá? She. She is, right? Vamos a decir, ella es. No, she isn't, correct. No, she isn't. Otra pregunta. Are you my friend? Respuesta sería yes. ¿Cómo? Are
You are. Yes. Yes. He. Aquí es donde podía, aquí es donde quería llegar. Sí podemos decir, yes, you are. Pero como me están preguntando a mí, ¿eres tú mi amigo? ¿Cómo voy a contestar? Sí, yo lo soy. Yes, I am. Ajá. I am. Yes, I am, ¿verdad? Para que no nos confundamos en estos casos. No. I am not. ¿Yes? Así vamos a ir manejando las respuestas. Estos se llaman closed questions. Solo se pueden contestar yes, no, yes, no, yes, no. También vamos a ver ya en un momento las open questions. Las preguntas abiertas son aquellas preguntas que se da una razón para contestar, que usualmente van acompañadas al inicio de una WH question word, una palabra de pregunta WH. Pues se conocen como WH porque todas esas palabras tienen WH. WH. Más adelante la vamos a ver, pero ahorita son preguntas cerradas. Pregunto, contesto yes o contesto no, con el complemento. Are they my students? Yes, they are. Are they my students? No, they aren't. Is she the teacher? Yes, she is. No, she isn't. Are you my friend? Yes, I am. No, I am not.